¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo soy Edith Febles y siempre estoy agradecida de la atención que ustedes prestan a este programa. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a la gente que está fuera del país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Ahí tienen ustedes, se pueden conectar. Gracias a tantísima gente que todos los días entra y que participa de este programa. Bueno, hoy tenemos muchísimo contenido. Evidentemente, yo creo que la sociedad se siente consternada por los últimos hechos de violencia. Mira con asombro los últimos hechos de violencia ocurridos en el país. Yo le contaba esta mañana a mis compañeros de madrugadas de una cosa que vi hace relativamente poco tiempo. En una calle estrecha, yo iba manejando, veo que tenemos un tranque. Y el tranque era porque dos ciudadanos se encontraron. O sea, un vehículo viene, otro que va y se encuentran. Tiene que ceder uno de los dos. Quien ceda primero para que los otros puedan avanzar. Y no había manera. O sea, duramos ahí casi 30 minutos con el tránsito obstaculizado porque hay dos hombres ahí que parecen como las trabas de gallos que se ponen de frente. Vamos a ver cómo vamos a pelear, vamos a matarnos de frente. Entonces, nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder. Nosotros estamos, lo vemos en la calle, lo vemos en la vida, lo vemos en los trabajos, lo vemos en la vida familiar, de una pérdida grande de la cortesía, de saber que los otros tienen problemas, que los únicos problemas que hay en la humanidad no son los tuyos, porque esa conciencia es la que hace que seamos distintos, o sea, en el comportamiento con los demás, a ser seres bestias, animales o de conflicto. Sino que tú dices, mira, esta persona está así hoy, algo le habrá pasado, buenos días, buenas tardes, discúlpeme, no quise ofenderle. Mire, vamos a ver esto, sí como no, escuche, pregunte civilizadamente. Pero cuando la gente se enrolla en esos pleitos, entonces yo me pregunto, la gente mayor de este tiempo, que está educando a los niños, ¿qué le podemos enseñar? A los adolescentes, a los pequeños, le estamos diciendo, ustedes tienen que solucionar sus problemas, ustedes tienen que conversar, tú no le puedes estar dando un cocotazo al otro, tú no te puedes burlar del otro ni hacer de eso un problema grande, o sea, y después tú encuentras gente vieja, gente adulta, que literalmente se bate la vida por circunstancias que al final del día usted se pregunta, ¿merece la pena que exista un conflicto de esta naturaleza por lo que empezó? O sea, por lo que empezó, y porque sabemos que lo que empezó no es importante, entonces hay otras cosas que son importantes a raíz o en el entorno de eso que sucede. Cuando una persona se obstaculiza el tránsito a otro y dice, tú me tienes que matar, yo de aquí no me quito, es por el tránsito, es por ganar 5 minutos más, 5 minutos menos, no, porque eso no tiene sentido, desde todo punto de vista, es por el orgullo, por el machismo, por la idea que hay de lo que es esa gente, el poder que tiene. Y muchos de los problemas que vamos a encontrar en las calles nuestras, en la vida, en las familias, en los feminicidios, en las desgracias, en las tragedias, están atravesadas por esa idea del poder, de que vecinos, entre vecinos, parientes o lo que fuera. Entonces es bueno reflexionar sobre eso. Yo esta mañana entrevistábamos a Luis Vergés y creo que siempre hay que volver sobre esa conversación y con nuestros hijos para ceder, porque el mejor pleito no necesariamente se gana. El mejor pleito, dicen algunos, es el que no se hace. Listo para pelear, con las botas puestas para pelear. Luego está el insulto y todo lo demás. Hay muchos problemas que uno tiene que solucionar para que... Okay. Y dar paso a los otros, aquí siempre lo hemos dicho, en bancos personas adultas que no le dan paso a una mujer embarazada o se niegan a darle paso, en el transporte terrestre que usted encuentra gente que va a matarse por ver quién llega primero, uno lo ve todos los días, si usted sale a las calles y usted va a cruzar una calle, ¿verdad? Usted va cruzando y viene otra calle que conecta, usted ve que los otros ya se paró su semáforo más adelante. Y que si sigue echando vehículo, lo que va a hacer es tapar el cruce para que usted cruce. Y literalmente se atraviese en la calle. Y usted dice, pero ¿y qué gana usted ahí de estúpido delante? O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es estúpido? Pero no, usted no le puede decir nada. No le puede decir nada. Puede decir, señor, mire, ¿y por qué razón usted está obstaculizando el tránsito? Nada. Yo tuve un pequeño roce con alguien hace ya, qué sé yo, como varios meses. Y esa persona se desmontó agria,
Y bueno, ya luego cuando me vio y yo le dije, no, ¿cuál es el problema? Ay, mire, no, y entonces otro tono. Ojo, un señor venía y venimos en la calle y él hace esto. Si estás acá, vas a doblar a la derecha, estás en el carril derecho. Pero él vino del carril opuesto y dio la vuelta. Y me atravesó, rían, o sea, por delante para doblar. Porque no le parecía que yo estaba doblando rápido o en U, o en lo que fuera. Era doblar en una esquina. Y entonces, como que roza un poquitito el vehículo, me rozó adelante, yo lo veo. Se desmonta más adelante, o sea, para donde tengo que doblar. Y del vehículo se desmontaron dos hombres, con pistolas los dos, visibles. Con pistolas visibles. Me quedo mirando, ellos vienen, bajo el vidrio. Hola, señores, ¿cómo está usted? Ah, pero es usted, doña Edith. Mi abuela, mi mamá la quiere mucho. Nosotros, o sea, que fue, parece ser, que realmente yo no sabía. ¿Cómo está usted? Le digo, mire, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que ustedes pensaban? Pero suave, se saben, suavecito. Ay, muchas gracias, muy amables. Qué bien, gracias. Y yo quiero preguntarle, amigos míos, ¿qué es lo que ustedes pensaban? ¿Por qué ustedes dieron la vuelta así? Eso como está raro, ¿no? No, lo que pasa fue que fue una distracción del chofer que se distrajo, doña Di, y eso es, esa cosa. Pero no, no pasa nada, le digo. Y al vehículo suyo no le pasó nada, ¿no? Al mío no sé si pasó, pero yo nunca me desmonté. No, 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 no. Disculpe, ay, pero mire, muchísimo gusto. Sí, muchísimo gusto, gracias. Váyanse. Gracias. Se fueron cada uno con una pistola. Entonces, no pasó nada, no, no era importante contar, pero lo que quiero decir es, y si hubiese sido un hombre que va ahí, en vez de, si hubiese sido, por ejemplo, un ciudadano, para comenzar, que sea un hombre. Y que el hombre sea de mecha corta, de pleito. Y le diga, ay, desgraciado, ¿por qué tú me cruzaste delante? Y comience, vienen estos dos tipos. ¿Qué ustedes creen que puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, por una cosa que no era nada. ¿Entiendes? Bueno, una imprudencia. Pero ellos se desmontaron. Y si se ve el arma, entonces dice, bueno, vi al señor que un agente de la DGC apunta y ese fue un procedimiento al parecer adecuado porque al final que sale, la segunda parte del video, donde el sujeto le dice, un ciudadano a la autoridad le dice, ay, si yo te encuentro mal puesto. Y al final lo insulta. Entonces, insultamos a un agente de AMET como que es nada. Si un agente de AMET te detiene o de DGC, o te detiene una autoridad, que tú sabes que es una autoridad, otra cosa es si tú tienes duda, ¿qué te cuesta ser gentil y razonable? Esas personas no salieron a buscarte a ti. Esas personas salieron a cumplir con su trabajo. Con su trabajo nada más. Y ahí es verdad que aparece gente que puede ser grosera y eso, pero tú le dices, señor, buenas tardes, buenos días, perdón, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, mire. Y conversando, siempre te va a ir bien conversando. Siempre irá bien conversando. Yo parezco como si estuviera dando consejo, pero no tengo edad para eso, sino que es parte de la convivencia diaria, ¿verdad? De lo que uno vive. Entonces, muchos de nuestros problemas. Porque esos son tipos de delitos que conmocionan. ¿Saben por qué? Porque la gente dice, eso no tuvo fundamento, no hubo una razón, no hubo una circunstancia. Nunca hay razón para una muerte pero violenta, pero una circunstancia que son tonterías y que son casos a veces que parece de la escuela primaria. De la escuela primaria. Eso tú te estás riendo de mí, no, yo no me río de ti. Tú. De la escuela primaria. Ya en el liceo ya eso no pasaba. Y el otro y lo que fuera, al final, terminar en tragedia para ambos. Eso es una, porque es una tragedia para dos familias, para muchas familias. De ese caso les vamos a hablar ahora, del señor Albuquerque que compré ese. Un miembro de un organismo armado de este país que llegó a ocupar altos cargos en este país y que yo creo que tiene a la gente asombrada, como conmocionada, pero no hay ninguna circunstancia que le sea ajena a los seres humanos. Siempre tenemos que conversarlo, porque se conversa en la casa, conversarlo en el trabajo, en las actitudes que usted tiene. Y la gente, bajarle tres puntitos al yo soy guapo, sobre todo los caballeros, porque está demostrado. La mayor parte de la población carcelaria son hombres. Son hombres la mayor parte de la población carcelaria. Hombres, como decía un amigo hoy, hombres guapos. Las cárceles llenas de hombres guapos.
Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito. Tenemos el expediente, los interrogatorios, también tenemos otros casos, hay algunas personas en búsqueda. Hoy es un día que prácticamente en el país está muy, muy, muy centrado y muy afectado por hechos que la gente ve, que es un despropósito, pero además porque son lugares comunes, lugares de encuentro, lugares donde pudo estar su hija, donde pudo estar su hijo adolescente, los ciudadanos del Distrito Nacional, donde puede estar cualquiera de nosotros que se pase, y la gente tiene esa sensación, decir, cuando salgo a la calle me siento segura, estoy segura, mi pareja salió, estamos seguros de que regresa el hijo. La gente lo que quiere es eso, eso es un remanso de paz, o sea, tener paz, y esa convivencia es colectiva. No es solo, nadie hace un país solo, eso es todo el mundo, y eso tampoco lo hace, es una cuestión de cura colectiva frente a eso, de decir, párate un momento y piénsalo dos veces. Regresamos de una vez.